conociendo información nacional, el pago mensual a los médicos del Hospital Roosevelt ya fue solventado, información que proporciona el ministro Francisco Coma. Debido a un error ocurrido en el sistema de guatenóminas, el pago de los galenos que atienden los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt tuvo un atraso de 13 días. Sin embargo, el error fue detectado y revertido, por lo que el pago se hará efectivo a la brevedad posible, informó el titular de la cartera de salud, Francisco Coma. Desgraciadamente hubo un problema administrativo con un sistema de información de guatenóminas, en donde hubo problemas de registro de alguna documentación de los doctores, con lo cual esperemos que haya resuelto este problema a la brevedad y se les pueda estar pagando muy rápidamente. El retraso es de los días de febrero, recordemos que todos trabajamos a contramés vencido y nos pagan contramés vencido. El retraso fue el día ayer que protestaban, creo que eran 13 días, claro, no se justifica que alguien no tenga su salario, pero el hecho de implementar una tecnología como es el sistema de guatenóminas a veces conlleva problemas. Esperamos dejarlo resuelto muy pronto. Luego de un diálogo, autoridades de salud se comprometieron a cumplir con el desembolso a los médicos en 48 horas. Ante ese panorama, los galenos decidieron seguir trabajando con normalidad en las consultas externas.